El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo rechazó la propuesta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para que 20 municipios de la entidad estuvieran a cargo de mujeres, debido a que las reglas emitidas por el órgano electoral carecen de fundamento. El pasado 30 de octubre, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó por unanimidad que los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes deberán registrar mujeres en 20 municipios de Hidalgo y el resto deberán Dividirlos de manera equitativa entre hombres y mujeres. El documento denominado Reglas Inclusivas de Postulación de Candidaturas a Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local 2023-2024 fue presentado por el Consejo General del IEEH y se dijo que en 20 ayuntamientos obligatoriamente deberán postular mujeres toda vez que en 13 de ellos nunca hayan sido postuladas y en 7 sean mujeres indígenas. En la sesión encabezada por el magistrado presidente Leodegario Hernández Cortés, se argumentó que el IEH perdió de vista que el principal motivo para la lista de 20 municipios como acción afirmativa en la paridad de género es tener alcaldías donde no han gobernado mujeres. Al emitir el acuerdo, se aleja de tal parámetro. Hernández Cortés informó que algunos de los partidos políticos estaban en desacuerdo con lo propuesto por falta de parámetros para elegir a las candidatas. Así que el IEH deberá modificar la lista y a partir de los municipios donde no han gobernado mujeres desde 1947. El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo le otorgó 15 días al IEEH para resolver la lista y sin discriminación, es decir, no pueden existir municipios que nunca han tenido la alternancia y que se excluyan. Ahora, Prevalecerá uno de los acuerdos aprobados, que establece que el 50% de las candidaturas deben ser para las hidalguenses. De esta forma, 42 presidencias municipales serán gobernadas por mujeres en estas elecciones, considerando que hay 84 municipios.